Scholes had een microfoon bij zich en begint meteen te vragen. Ik denk dat het Hollandse voetbal een Marokkaans is, omdat de kwaliteit is niet beter als het voetbal Europees. Ik denk dat de mentaliteit Marokkaans, het voetbal Marokkaans, moet integreren. Mooi en rapide als het voetbal Europees. En vooral als het voetbal Hollandaans. Voor eso, encontrar muchos jugadores in cada equipo aquí en Holanda. En dat is een beneficio para het voetbal Marokkaans. ¿Por qué es una cualidad específica de un jugador de Marruecos que juegan aquí en Holanda? No, tiene mucha técnica, mucha agresividad también en el plan físico y también tiene mucha inteligencia. ¿Y la mentalidad? La mentalidad es solo integrar y adaptarse al fútbol holandés y puede triunfarse aquí. ¿Usted tiene solo equipo, usted tiene solo jugadores que jueguen en extranjero en el equipo nacional? Sí, aquí tengo también Bukhari que juega en Ajax, tengo también Sinouh, el portero. ¿De RKC? Sí, también me voy a llamar Abu Sabun, Ali Abu Sabun, y también a Abu Tahar, y Karim Touzani. Y también a Skitwi que vuelve a Mostar, que ha vuelto a Skitwi que conocemos antes. También yo creo que el equipo nacional puede beneficiar del trabajo de esos todos jugadores. ¿Qué a usted le gusta de fútbol de Marruecos en general? No, el fútbol marroquí tiene calidad, tiene jugadores de gran nivel. Ha salido mucho jugadores antes también, se salió a ahora mismo, porque es fútbol que se aprende mucho fuera del campo, cuando estábamos al juvenil, infantil, y luego cuando se entrega a un club, se puede aprender más. Yo puedo comparar el fútbol marroquí como el fútbol América Latino, que se juega mucho fuera antes de llegar a un club. Ese da gran calidad al futbolista y gran imaginación en su fútbol. ¿Y los jóvenes en Marruecos pueden jugar en la calle o hay oportunidades para los jóvenes para jugar? En el fútbol marroquí se aprende mucho en la calle. Sí, por eso yo he dicho antes. Eso es la escuela, ¿eh? Es la primera escuela. Sí. Si tenemos grande infraestructura para seguir aprendiendo el fútbol en la edad de 17, 18, podemos tener un Romario, un Maradona o un Zidane. Mm. Pero a la ausencia de eso, siempre tenemos un límite y salen pocos jugadores de gran calidad. Por fin, ¿qué es su objetivo con el equipo nacional de Marruecos? Mi objetivo ahora estoy 2 años y medio en la cabeza como técnico del equipo nacional. Primero, clasificamos a la Copa de África que estaba jugando en Túnez en 2004 y llegamos hasta la final. Ahora tenemos otro objetivo para llegar a la Copa de África que se juega en 2006 en Egipto y también para llegar a la Copa del Mundo que se juega en Alemania en 2006. Esto es nuestro objetivo ahora. Yo creo que estamos en buen camino, solo tenemos que seguir apretando para llegar a nuestro objetivo. Nos vemos en Alemania. Si Dios quiere. Gracias. A vosotros. Zaki Badou. Waarom spreekt